I told you that we were going to have fun. Pero poco a poco la relación se fue convirtiendo en más abusiva. Comenzó a meterse en mi habitación. Dormíamos en literas. Había normalmente un chaval durmiendo arriba y yo abajo, o yo dormía solo. Y comenzó a hablar de temas más sexuales, de la masturbación, de que era mala, de que eso no lo tenía que hacer. Y a nivel pedagógico, como dando una enseñanza, pues comenzó a meter la mano por debajo del pantalón de pijama, a tocarme los genitales y a decirme: esto no te lo tienes que tocar porque está mal, porque puede ser mal para ti. Sí, que sí, por eso. Pero bueno, yo creo que el principal problema que tenemos, es triste decirlo, solo... Me besó en la boca y también me intentó dar un beso con lengua. Yo me quedé petrificado, no sabía qué hacer, pero lo que sí recuerdo es que cerré los dientes con mucha fuerza, dando a entender que eso yo no lo quería, que eso a mí no me gustaba. Sin embargo, no respetó mi límite y él seguía apretando su lengua. Después de que pasara eso, la negación, el muro de negación se desmoronó, me di cuenta de que lo que estaba pasando no era normal. Y decidí dejar de ir al Snowiste Survey. Sin embargo, el Germán Andreu no me dejó en paz, comenzó a acosarme, comenzó a llamar telefónicamente a mi casa, a hablar con mi madre, a presionar a mi madre para que me convenciera para que continuara subiendo. Y eso es algo que a mi madre le generó un gran sentimiento de culpa, ¿no? Porque me presionaba para que fuera, pues, a la guarida del lobo. Yo sabía que ese señor era un peligro y que había que pararle los pies. Entonces le conté mi historia al monje de Montserrat, Josep María San Roma, quien se lo dijo al abad de la época, el abad Bardolet. El abad Bardolet no tomó ningún tipo de medida, no lo denunció la policía, no le suspendió de sus funciones, no le apartó del grupo de jóvenes, no abrió un juicio canónico, no intentó localizar nuevas víctimas. Hizo como si no hubiera pasado nada. Sí. Por curiosidad comencé a buscar información sobre el Germán Andreu, descubrí que había fallecido en 2008, pero también descubrí horrorizado que Publicaciones Abadía de Montserrat, en el año 2007, le había publicado un libro de memorias, con prólogo de Jordi Pujol, donde describía la gran labor que había hecho durante 40 años educando a adolescentes y jóvenes católicos. Por último, le devolví el dinero, le expliqué que ya no tenía confianza en su gestión, que a mí ese dinero me quemaba las manos, porque yo pensaba que era una compensación por el daño causado y, sin embargo, era un intento de comprar mi silencio. Y le informé que, a pesar de que en el pasado le había dado mi palabra de que no explicaría los hechos y no daría nombres, que la publicación del libro lo cambiaba todo y que ya no podía seguir guardando silencio.
Creo que el cambio, el supuesto cambio del Papa Francisco, es más un cambio cosmético, es más una campaña de marketing y de relaciones públicas, porque, por ejemplo, en mi caso, a pesar de la supuesta tolerancia cero del Papa Francisco, mi caso ha salido a la luz porque lo he denunciado yo. No ha sido el abad de Montserrat que diga, bueno, como ahora el Papa Francisco defiende la tolerancia cero, voy a hacer público estos casos. Y como mi caso, hay muchos más, miles más en todo el mundo, en que los obispos saben quiénes son los curas pederastas, pero siguen guardando su nombre en secreto. Fantastic turnout. Pope Francis is a very complicated and contradictory man. He has said some very, very positive things about the issue. He's mentioned zero tolerance, but then we know he has personally sanctioned the reinstatement of priests or bishops that have abused or covered up. So that's completely contradictory to his expression of concern for the protection of children. So I think that Pope Francis says one thing and he does another. I think, again, the Vatican just hopes that we will all go away and leave them be, but it isn't going to happen. Tengo la absoluta seguridad de que viven con una impunidad brutal. El violador fue impune en aquel momento y sus encubridores son impunes ahora. En aquel momento a las mujeres se nos educaba para ser sujeto sin ningún tipo de derechos, y lo quiero dejar muy claro porque a mí me educaron en la más absoluta sumisión al hombre y en la más absoluta sumisión a la autoridad. Y este tío representaba el hombre macho y la autoridad que le daba el hecho de ser primero sacerdote y luego director de centro, lo que significa que yo no tenía la más mínima posibilidad de lucha ni de decir no a mis 14 años.